Neta, cualquiera te patalea. Tienes que estar panzón de perdido. ¿Tú de qué te ríes, Lozano? Si se puede saber. ¿De qué te estás riendo? Más bien, ¿qué están diciendo de mí? Y como mi hermano ya tiene 30 años y se estaba poniendo así flaquito porque él está llenito. Y como que se sabe qué le dio y se motivó y se fue al gimnasio. Dos jitomates. ¿Se fue de aquí? ¿Quién, Raúl? Sí, salió temprano, se durmió un rato y luego se fue al gimnasio. Le vamos a poner cebolla y luego queso. Queso con poquito chile. Acá dice que has echado poquitos frijoles ahí adentro también. Ok. Para que sepa súper rico. Por ese río, por ese río.
Gracias, thank you guys, thank you Shadi. Les gusta con mucho queso, entonces siempre les pongo mucho queso. Por eso, repico mucho queso, aunque nada más son para 3 personas. Pero sé que, les gusta con mucho queso. Pero sí, tacos de frijoles con queso, vamos a decir. Pero tienen chipotle. Sí, 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 les da un sabor diferente. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, ya terminé como quiera. Es que se embarruna bien mucho de esta cosa. Les dije, voy a tener que picar más queso. Porque ya se acabó. Bueno, no se acabó, pero para lonche. Para lonche. Thank you, Bunny. Thank you, Bunny. Vivi ya olió a comida, mi guacamaya. Y ya. A ver, espérate. No está corriendo, ya te di una fresa. Vivi, te di una fresa, ¿qué quieres? Tú no puedes comer esa comida. No te alojes, pajarito. No, no te pongas loco. No, pajarito. No te pongas loco, pajarito. Mi hermano quiere 4. ¡Pajarito, no te pongas loco! Toma. ¡Ay, gracias, amiga! Es de que le empecé a decir, Chuy, ¿cuántas quieres de lonche? 4, 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 4
gracias, Luis. Con un jugazo de estos. Saben bien malos, tienen como jengibre. No. No me gusta. No me gustó. Siempre llega mi escapulario. ¡Vivi! Sí, Junior, no, ¿dónde te lo mando? ¡Vivi! ¡No te pongas loca! Le voy a hacer unas 4 a mi hermano de lunch. Y ahorita que venga el tarado a mi hermano, a ver cuántas quiere. Yo creo que ya no ha de tardar. Porque fue al gimnasio. Sí, es mi hermano. ¡Vivi! ¡No te pongas loca, Vivi! ¡Vivi! ¡Loca! ¡No te pongas loca! Esa comida nomás es para mí. ¡Vivi! ¿Dónde vas? ¿Ya se bajó? ¿Dónde vas? Ven, mendigo pajarraco chismoso. Ahí viene mi guacamaya. Loca, te va a dar una mordida, ¿eh? Le voy a hacer 4 de lonche. Se subió el sofá. Tengo 26 años, 26. ¿Cómo ven? ¡Vivi! Oh, ya se subió al sillón mi guacamaya. Es que quiere comer, huele a comida y quiere comer. A ver si llego yo ahorita a mi hermano. Bien rápido como la semana, porque ya nomás mañana y pasado y ya tengo que trabajar. Lo bueno que sí me gusta trabajar, la verdad, a mí sí me gusta trabajar. ¿A ti te gusta trabajar, Chuy? No, a mi hermano no. ¿No te gusta, Chuy? A mí sí me gusta trabajar. ¿A quién más le gusta trabajar? A nadie. Mi hermano dijo que no. Claro que si tuviera dinero, pues tampoco me iría a matar, ¿verdad? Pero como no tengo, pues sí me gusta. Nada más porque a veces cuando no estoy haciendo nada está bien aburridísimo y me aburro, pero sí me gusta trabajar. Que me aburro porque soy paretona. Me aburro cuando no hay gente, yo tengo que estar movida haciendo algo, si no me da sueño. Pero a mí sí me gusta ir a trabajar, la neta. Janet, son en frijoladas. Haz de cuenta que en vez del chile le pones frijoles con chipotle y los mueles en la licuadora y ya son en frijoladas. Faltó la ensalada de nopales, pero creo que ni hay ensalada. Thank you for your rose, Elia, thank you. ¡Vivi! ¡No! ¡Viviana, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate!
¡Súbete! Viviana, súbete. Se estaba comiendo las persianas. Chuy, Vivi se estaba comiendo las persianas. Dale mucho caso a las persianas. Se van a regañar. Ya, ya la subí a la jaula. Sí, ahorita lo voy a encerrar. Es que nos van a regañar. Porque ya, ya mucho las persianas nos las van a cobrar. Todo se come, todo. El espejo también ya lo mordió todo. Hola, user, hasta Buffalo, Buffalo, New York. Alexa, súbele. Esto es lo más fácil. Si no saben qué cocinar, pueden cocinar esto y es lo más fácil. Que sea feliz. Muy feliz en esta vida. Ya pasé de moda para esa chiquilla. Déjela que sea feliz. Merece. Estoy pagando. Estas son, nomás llevan el queso, la cebolla y chile, ¿chile de cuál? Ya no me acuerdo. Y arriba nomás le voy a poner un poco más de queso y le voy a poner jitomate y ya. Lleva pico de gallo, pero la neta me dio flojera picar. El cilantro, me dio flojera lavar el cilantro. Ya nomás le agregué queso y le voy a poner el jitomate y ya, ese es para lonche. Y ahorita nomás voy a rebanar más queso porque mi hermano no ha comido y ahorita que llega del gimnasio, y a ver si quiere que le eche lonche porque creo que mañana va a trabajar, pero a veces sale temprano, a veces no lleva lonche. Solo vivir.
Raúl, ¿vas a comer? Sí. ¿Cuántos quieres? Unas. Ten, eran las de Chuy, pero ahorita le hago lonche. ¿Por qué, Chuy? Era para su lonche, son cuatro. Cómetelo. ¿Cuatro nomás? Pues ahorita tengo más. ¿Apenas las sí? Sí. ¿Te deja abajo el mandado? Chuy, ayúdame a bajar el mandado, ¿no? Chuy, que le ayudes a bajar el mandado, está comiendo. Son enfrijoladas. Que ahorita lo bajan, primero come. No, no, porque... Mi hermano yo creo que era como unas 5 esquinas. Nomás queda esto de queso, voy a tener que rayar más. Porque también, a ver si lleva, lo quiero llevar la leche. Ustedes llevan lonche o compran en la lonchera. Yo quiero dos, muy bien, sí, con dos llenas. Con dos llenas, de verdad, yo con dos lleno. Quedo súper llena. Raúl, ¿vas a quedar lonche mañana o vas a salir temprano? No, mañana, como cuando venga. Great songs are worth repeating. Amazon Music Unlimited lets you play your faves over and over and over again with on-demand ad-free music. New customers get 30 days to try it free, then pay as little as $5.99 a month. Renews automatically. To get started, just say Alexa, try Amazon Music Unlimited. Sí, son enfrijoladas. Nomás muelen el frijol con chipotle y ya doran la tortilla y le ponen queso con chile serrano y ya. Y pueden hacer ensalada de nopales. Y le ponen jitomate arriba y es todo. Y en otros muy lejos. No sea, ajá, no sean groseros. Gracias, Altamirano. Diles algo. No sean groseros. Bueno, como quiera, ni me afecta.
Así que pueden desperdiciar todo el tiempo diciéndome cosas o escribiendo cosas de mí. Me vale de igual manera. Bueno, pero no les dé, que les dé vergüenza, tantita vergüenza. Se pasa. No se crean, hasta a mí me da risa lo que me dicen, la neta. Gracias, César. ¿Cómo estás, César? Qué milagro, ya ni te habías conectado, ¿verdad? Tiempo fuera. ¿Dónde pondré el costalito de harina? Pues ahí, en lado de los jugos. ¿Trajiste una maceta? No, te dije que mañana... Ay, ¿por qué no compraste una maceta? Porque la de esta no venden. La Costco no venden. Mi hermano. Nomás trajo un costal de harina y el de maseca, ¿para cuándo? Sí, porque ahí no venden y le dio flojera pasar a la Tony. Así les ponen cuando son para vender, o menos. Ustedes también quieren. Ay, no, quedó cochinero. Chuy, ¿quieres crema? ¡Ay, ay! Oh, Raúl, ¿quieres con crema? Sí, I'm
Mi hermano quiso 5. Ajá, no sean groseros conmigo. Está bien, no te preocupes, no pasa nada. Como quiera, me da igual. Unlimited, you get on-demand, ad-free music, so you can skip around as much as you'd like until you find that perfect song. New customers can try it free for 30 days. Renews automatically for as little as $5.99 a month. To get started, just say Alexa. Try Amazon Music Unlimited. ¿Ya? Échale más. Échale poquito. Pues no le eché nada. Ya que ¡ay! ¡Lo quebraste tu casa! ¿Se quebró? No. Porque así se... Porque así se muere. Ay, los estrellé, sonrió. Pues hay que poner la orilla para que pase. Gracias, Juan. Sí, ya sé, ya sé. Ya me dio hambre. Ya. Ahí está uno tarado. Pero no manches, tan chiquito. Con este, mira. Levanta la cuchillita, ese chiquitito. Ah, no, con esto, aquí lo parto. No, ahí lo parto. Sí, ay, no, casi se me quiebra mi teléfono, qué horror. Ah, el muchacho, ¿qué? No, el muchacho, ¿sí me lo mandaste? Es que digo que ni me salió. Es que no me mandaste mensaje, es que tienes que mandarme mensaje, mándame mensaje. Pero ¿a poco sí te dije que no me había llegado el pago? Mándame mensaje a Instagram, el muchacho al aire, y mándame la dirección. Digo, mándame el screenshot a mi Instagram, ¿sí? ¿Me sigues en Instagram? Es el mismo que TikTok, Leti-Aries12. Leti-Aries12 es mi Instagram. Mándame en Instagram el screenshot y por ahí te mando la dirección. Pero tienes que mandarme tu mensaje, si no, ¿dónde te voy a encontrar yo? ¿Sí? ¿Cómo ves? Mm.
¿Cómo ves tú, muchacha alegre? ¿Ya escuchaste? Sí, hola, Robs. Hola, Adrián, buenas noches. Ok, mándame eso al Instagram, porfa. Y ahorita que me desconecte, miro. Pero es que yo no miré ningún mensaje tuyo, porfa. ¿Sí? Porfa, gracias. Es mi hermano. Es mi hermano. Muchachos, tenemos objetivo de Monigans. 3 Monigans para cumplir el objetivo. Que quedó de los frijoles. Fue lo único. Cocinando con Leti, voy a hacer un canal. Sí, quedó bien poquito y eso que lo hice ya. Nada más quedan estas poquitas de tortillas. Estas nomás van a durar como para un día más y voy a tener que tortear otra vez y eso que hice bien mucho. ¿Cómo ven? Thank you, Rob. Perfecto. Hola, Miki. Sintieron pendeja, ¿eh? ¿Eh?
Uy, este se anda peleando con la guacamaya. Y pasó mi amor, pensó de ti, hombre, mi bebé. Dale una de estas, Leti. ¿Unas qué? Una de estas azules. Dice mi hermano. A mi hermano para que me ayudara a lavar los trastes, que le iba a pichar la comida. Si no, hubiera más trastes. Esa no fue mi guacamaya. Ese fue mi hermano. Es que no me gusta dejar los trastes sucios porque mañana no me va a rendir el día. Si me levanto, tengo que lavar los trastes y limpiar. Y prefiero tener la cocina limpia y así me puedo ir al gimnasio en paz. Porque si no, como que no voy a gusto. Que hay que usar poquitos trastes. No, hasta el jueves, Lucy. Trabajo hasta el jueves. Uy, se me tocó un jugo verde porque estoy lavando el vaso del jugo verde de ayer. Raúl, ¿te dijiste para hacer el jugo verde? Sí. Ah, no, me faltó. La piña, tarado. La piña de güey. Ah, oh, ¿qué te faltó? El apio. Aquí hay apio. ¿Eh? Aquí hay.
No, ya está el perejil y el otro, ¿cómo no? La hierba, ya, el cilantro y la otra que se falta. Aquí hay cilantro. No, ah, sí, cilantro, pero falta el otro. Apio sí, nomás el perejil. Pues no le ponemos perejil. ¿Sí sea bueno con cilantro, no? Sí. Es que todas las mañanas hacemos jugo verde, nomás que le faltó el perejil a mi hermano. Y con cilantro, la verdad a mí me encanta con cilantro. Se ve bien bueno con cilantro. ¿Para qué es el cilantro, Raúl? ¿Para qué es el cilantro? Para aventar todas las cochinadas que trae uno, dijo mi hermano. Thank you, Lucas. Muchachos, tenemos objetivo. ¡Oh! ¿Quién envió una pistola? ¿Quién envió una moneda? ¿Quién envió una moneda que no? Me la perdí. Thank you, Gansito. Gansito, gracias. Ahora ya nomás nos faltan dos. Dos monedas. Quisiera que los tuyos me quisieran. Cada día te voy pasando, estoy sufriendo. Pues no, dijiste, no, ¿tú lo hiciste a lavar? No, tú estabas. Ah, estúpido. No, no, no. Ya, todo bien. Completo. Pues dame $50. Gracias, Víctor. No. Nomás a mí me pasan estas cosas. Agua. Ahorita atrapeo, se me cayó un chorronón de agua. No, me lo quito para dormir, ¿cómo ves? Muchachos, dos monedas para el objetivo. Dos monedas. Thank you.
Hola. Ay, no, también enfermos algunos. Bueno, la mayoría. Voy a caer en mi propia trampa y me voy a venir cayendo. Alexa, cámbiale. Hi, Prince. Alexa, pon homenaje ejecutivo. Gracias. Está muy sabroso. Ahí está en el estudio para que la sembré, no sé qué va a hacer. Totalmente todo el reloj. ¿Sí trajiste apio, tarado? ¿Eh? ¿Sí trajiste apio? Sí, aquí está. Pero ya está funcionando para hasta que se nos saquemos la que está abierta. Toma la traje para que no se nos acabe. Ya hice un cucharana en el piso, ya sabe cuánto se me cayó de agua.
Gracias, Luis. Muchachos, nos faltan dos monedas para cumplir el objetivo. Hasta un chinito ya salió ahí diciendo cosas que ni siquiera sabe lo que significa. Niño malo. Niño malo. Hasta chinos, ya soy internacional. Hasta chinos ya se... ya me ponen comentarios raros. Gracias, Eduardo. Me enamoré de ti perdidamente. Hola, Michael. Tú haz en tu casa enfrente del espejo. Tú ponte a perrear enfrente de tu espejo y sin chones, así en puros chones, te pones a perrearte a ti mismo en el espejo. No, Nino, tú chécalo en tu casa. No, Prince. Trupios. Porque solo los tontos. Cuando piensas que ya terminaste, por fin volteas a la estufa y hay una pinche casa a la estufa. Ay, qué horror. Esto es lo más feo. Volteas a la estufa, volteas a la mesa y hay trastes. Whatever it is, it's on time.
¿Cómo ven? Ay, esa canción está triste. Bueno, está bonita. Dejen, voy a enfriar las tortillas para meterlas a la hielera. Por si no saben, cuando tortean tienen que enfriar las tortillas para que no se peguen. Como están tibias, las voy a enfriar. Nada más las tengo que despegar. No, abren temprano, pero... A las 4 de la mañana para ir a salir por ahí a las 5. Llegar a las 8 de la mañana ya. Y ahorita estoy enfriando mi nota. Pues comí y dije que me voy a comer ahorita para meterme a bañar. Bueno, ya sequé aquí para que no se vaya a mojar la servilleta. ¿Ven? Se mojan y se empiezan a pegar. ¿Crees que están haciendo una suave, gente? No, si no echa las ahí a los otros, no, las fresas sí ya no sirven. Sí sirven. No, no sé. Poder. Yo comí en la mañana. No, bueno, dámelas, ahorita las voy a lavar. No, está. Pero ahorita las voy a lavar, como que ya las voy a desinfectar. Ok, nomás extiendes la servilleta y las separas para que no se peguen y se enfríen más rápido porque todavía están tibias. Ya no sirve. Es que el pinche pozole ya está muy malo. Ay, pues tíralo. No, pues ese ocupa de quitarle la esa y luego el líquido y luego echarle una bolsa. Pues tíralo. Pues cómo lo tiro en una bolsa, mira, te estoy diciendo. Por eso, échale una bolsa y luego tíralo en el... No, pero ahí tíralo. Por eso, tíralo. Ahorita lo lavo. O yo lo tiro y tú lo lavas. Pues mañana, yo ahorita no lo lavo. Mañana lo lavo. Ok, sácalo, pues ahorita lo tiro.
tira el caldo y todo y lo echas a la basura, ¿tú? ¿Lo echo ahí? Sí, ahí pon. ¿Eh? Sí, pon. Pues le saca el caldo porque no bolsa donde se va a tirar sí. todo. Nah. Era el pozole que hice mi mamá para el cumpleaños de mi hermana, pero quedó, entonces yo creo que ya no sirve. O sea, sí sirve, pero ya no lo vamos a comer. Ay, güey. No sé. Mañana le pregunto a mi mamá. Me metí despacio ya por meter algunas cosas. ¿Qué metí aquí? Ah, chile. Ahora te paso para allá. Ahora te para allá con tu este. Hablo para allá. Para pasar voy a traer más cosas. No, 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 no. Bueno, ya ahorita que se de este. Que se enfríen las tortillas. Ya nomás las voy a poner en una bolsita y las meto en la hielera. Trae su short playero. Es mi hermano. Bueno, yo creo así ya, porque ya estaban tibias. Nomás era para que no se pegaran. Bueno, ya se enfriaron. Ahora las voy a poner en la bolsa. Tengo que meter lo que se ha hecho perder porque... ¿Y no? Pero como ya tenía rato que las había hecho, por eso. Pero si estaban calientes así y ya nadie va a comer, pues déjalas un ratito. Pero estas ya están tibias. Mi mamá metió las tortillas en la servilleta o en la pura bolsa. No sé, pregúntale. Ah, las voy a meter en la pura bolsa. Mira que les ponía la servilleta. Voy a poner en la pura bolsa. A ver, ¿listo? ¿Aquí no? El audio se está retrasando. Qué chafa. Gracias, lobo. Ok. Muchachos, dos manigas para el objetivo. Dos manigas para cumplir el objetivo. Dos manigas, dos manigas, dos manigas. Ya me siento lo que he echado. Ah, no, hijos. Ay, no, nomás nunca se acaba. Lo tengo que lavar la cazuela y el pozole. Ah, no, mi hermana la va a lavar. ¿Eh? Tú vas a lavar la cazuela y yo nomás voy a tirar la cazuela mañana. ¿Sí? ¿Qué te dije? Sí, te dije, voy a Costco. Voy a ir a Costco. Pasada, voy a pasar. Yo no te dije, voy a gastarle la tarjeta. ¿No? ¿Ya no me dijiste? No. Voy a tirar el jugo ahí y aquí voy a poner los granos para llevarlos afuera porque no huele feo. Respuesta.
La de toda la cazuela ahí en el ese. La olla, ¿no? Pues si no echas los bolsas con los tres bolsas, porque no vale. Ah, no, échala ahí en esa bolsa. De ahí de esa y luego la sacas ya una vez también. ¿Qué está haciendo, tarado? Pero también meten en la bolsa la otra de mi bolsa. No, ¿tú la sacas? No, dale a Chuichu. Y Chuichu no hace nada. Entre todos nos le echamos. Y sí quedó bastante pozole, pero ya no, o sea, estaba, creo que estaba bueno, o no sé, pero ya no nos lo íbamos a comer, ya tiene como una semana y media, dos. El maíz, mejor lo la di con la mano, lo agarro. Está bien frío el pozole. Congeló la mano. Gracias, Moisés. Muchachos, tenemos dos Marigan de objetivo por si alguien le sobra uno, ¿ok? ¡Chuy! ¡Te toca sacar la basura! Gracias, Sergio. Mm-hmm.
Raúl, ¿de quién te la saca Chuy? Mejor sácala tú. No, yo no soy burro. Ah, Chuy la va a sacar, ok, qué bien. Está bien pesada, ¿eh? Ya, que viene. Tal vez si no se te rompe de aquí al camino. Echa la otra bolsa. Ya les acaba. Y se tocaba el. ¿Qué va a pasar, güey, también? No, ya lo tiró. Por eso le va a pasar ahí. Ah, sí. A ver, si la sientas, no la vas a levantar porque si no truena, güey. Les digo, no se acaban y no se acaban, nomás siguen saliendo. Empezó a llover aquí. Ay, no habrá un chiclito por aquí. Ahí en mi bolsa hay chicles. Ay, sí. ¿Cuál va? La que está en el sillón. Yo como mucho, amigo. ¡Eh, Chuy! ¿Para qué tiras la basura si no tiene bolsa? Ponle la bolsa. Ponle la chiquita. Pues ponle bolsa. Haz bien el trabajo. Ya me cansé. Nomás no se pongan los trajes. Es bien difícil como lavar estas cazuelas porque están súper grandes y a veces como que no caben adentro de lavar platos. Lo más que es que si se la dejo el menso de mi hermano para mañana mientras llega el trabajo, se va a apestar.
Sí, pónganse a lavar sus trastes, por favor. Es que como que en la noche si los trastes se quedan sucios, como que no duermes a gusto. Tiene que levantarte y mínimo la cocina estar limpia. Mínimo la cazuela tiene que estar limpia. Saludos hasta Tulcinango, ¿qué? Siempre tocan en la feria, en los ranchos. Por eso me acuerda a mi rancho y especialmente porque son las ferias. Bueno, creo que ya terminó, ayer fue Sábado de Gloria, pero todavía sigue una semana más después de eso. Thank you.
Ya. ¿Cuál moño? Gracias, Francisco. Muchachos, ya tengo boletos para la rifa por si alguien gusta participar. Gracias, ninja. Por si alguien gusta participar en la rifa del centenario. Es un centenario original, la cadena es de oro y es sólida. Es la cadena de José Torres, ¿ok? No es cierto. Este es el centenario que se va a estar rifando, ya quedan bien poquitos números. ¿Ok? Gracias, Juan. Es broma, no es de José Torres, pero se parece al que trae, pues. ¿Okay? Para el que guste, ya quedan pocos números. 120 motor. Es que está bien grande la olla porque es la que usamos para el pozole. Y como somos mucha familia, pues con esa apenas ajustamos. Por eso. Sí, Daniel, así es. El depósito se hace a través de Cel. Ay, no. Tú, Paulo, tú puedes hacerlo enfrente de tu espejo. En calzones. Tú puedes hacer perro en tu espejo para ti solo. Fermín no le gusta, ella casi. A mi hermano casi no le gusta. Y luego es que anda en México y mi mamá también anda en México, por eso me toca pues aquí andar haciendo las tortillas sola. Gracias, Prince. Thank you, Prince. Gracias, Paulo. ¿Cómo ven? Sí, Daniel, ajá, dólares. Solo gente de Estados Unidos puede participar. Ok, ya terminé yo de la cocina, pues. ¿Cómo ven? Por donde quiera. Gracias, Pablo. No, no, si te digo. Muchachos, dos manigas para cumplir el objetivo. Alexa, bájale. Está